Al pie de las gradas hace reverencia al altar con una inclinación profunda o con una genuflexión si hay presencia real en el sagrario. Esta reverencia se hace a nivel del suelo, cosa que repetirá al final antes de abandonar el altar. El resto de genuflexiones se hacen apoyando la rodilla sobre la primera grada del altar. El celebrante coloca el cáliz para la misa. Primero lo apoya en el lado del Evangelio. Abre la bolsa con la mano izquierda para sacar el corporal, que coloca, aún doblado, en el centro del altar. La bolsa se apoya sobre la gradilla del lado Evangelio. Despliega entonces el corporal. El borde del corporal debe quedar a dos dedos del borde del altar. Durante la misa, el sacerdote deberá apoyar en repetidas ocasiones las manos juntas sobre el altar, así. Las manos no deben tocar el corporal. El sacerdote apoya el cáliz todavía cubierto sobre el corporal, pero lo bastante separado del borde como para poder besar el altar cuando sea necesario. Abre el misal en la página del introito con las dos manos, desde el lado epístola. Así lo hará en el lado de la epístola cada vez que vuelva las páginas. Junta las manos a la altura del pecho con el pulgar derecho sobre el izquierdo. Hace reverencia con la cabeza a la cruz del altar y baja al pie de las gradas, volviéndose hacia el lado de la epístola como será de regla habitualmente. El sacerdote hace la genuflexión sobre la primera grada o la inclinación profunda en caso de no haber presencia real. En la explicación de esta primera parte, el sacerdote dirá todas las oraciones de la misa en voz alta para mostrar mejor la sincronización entre palabras y gestos. En la segunda parte de esta grabación, cuando se muestre de forma seguida la misa rezada, veremos qué oraciones deben decirse en voz baja o en voz alta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La señal de la cruz se hace con la mano derecha, puesta la palma de la mano izquierda por debajo del pecho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum crucificat juventut meam. Judicame Deus et discerne causa meam, de gente non sancta, abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quorum repuissi et quorum retrescit in cielo de malficit inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et eluxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad eum crucificat juventut meam. Confitebo te vincitara Deus, Deus meus, quae retristis anima mea et quae conturbas me. Spera in Deo conima du confitebo eli, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum glorificat juventut meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae semper Virginis. Para recitar el Confiteor, el sacerdote se inclina profundamente. Se golpea el pecho en cada mea culpa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam sempre virginem, beato Michaelem arcangelum, beato Mionem Batistam. Y no se erguirá hasta haber escuchado de los asistentes. Orare promiat Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimis peccatis tuis perctivitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, beate Mariae sempre virginem, beatum Michaelem arcangelum, beato Mionem Batistam. Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Mariam semper virginem, beatum celi arcangelum, beationem Batistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater,
orare pro me ad hominum Deum nostrum. Miserere tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Domini.